la pensiero para los amigos Andrés o Andy, el firme personalidad, agradece, saluda y acepta, eso claro que sí, con gran placer la amable invitación del señor y la señora Gardner, a la fiesta de cumpleaños en honor de su hija Melissa, con motivo de cumplir esta 7 años el 15 de abril de 1937. Querido Andy, gracias por tu regalo de cumpleaños. Tengo muchos libros sobre el mago de Oz, pero nunca nadie me regaló La princesa perdida en la tierra de Oz. ¿Por qué se te ocurrió comprar ese y no otro? Con gran afecto te saluda Melissa. ¿Sabes por qué te compré ese libro? Porque cuando entraste el primer día de clase, de la mano de esa niñera tan gorda que tenés, y tan almidonada, me pareciste una princesa perdida y desesperada. Ay, yo no te creo ni una palabra de lo que me escribiste, porque sé que mi mamá le dijo a la tuya que me compraste ese libro. En realidad me gustan mucho más los dibujos que las palabras, y ahora no veo el motivo para escribir una falla. No vuelvas a hacerlo tanto. Tengo problemas, se me colé.